Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta sección, que es su sección, que se llama El Giro Sustentable. En nuestra emisión número 12, hoy me jacto de tener una invitadaza. Que bueno, ahorita los voy a presentar. Primero aprovecho para saludar, para no perder la costumbre, a todos ustedes que nos están viendo en vivo desde sus escuelas secundarias técnicas, maestros, alumnos, personal de apoyo, también a la gente de apoyo en intendencia, a la gente de apoyo de los prefectos, a toda la banda de las escuelas secundarias técnicas. Muy buenos días, ya casi tardes. Estamos a dos patadas de salir de vacaciones. El último jalón, chavos que se van a la prepa, mucha suerte, mucho éxito, sobre todo a echarle todos los kilos en esta última recta, y pues a los chavos que van en primero o segundo, a meterle los kilos porque esto apenas empieza. En el programa del día de hoy, como les decía, tengo una invitadaza, colega y amiga mía, que por cierto ha sido una de mis como dos jefes que he tenido, y es la jefa de jefas. El día de hoy les presento a la bióloga Leticia Flores, que me acompaña. Muchísimas gracias, Leti, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a tocar un tema bien importante, muy padre, del que seguramente ya algunos han escuchado y probablemente se confundan en algunas veces la gente, ¿verdad? Por ahí, mi Leti. Pero bueno, antes, Leti, cuéntanos a qué te dedicas, qué cosa eres, qué andas haciendo por acá. Bienvenida, Leti. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a todos ustedes y bueno, un saludo a los chicos de las secundarias. Bueno, yo soy bióloga, soy egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico. Mi pasión ha sido la biología. Tengo una especialidad, bueno, mi carrera tiene varias especialidades, la que yo escogí fue la de manejo de recursos y creo que fue una muy buena decisión, porque me ha ayudado mucho a ayudar a la gente, ¿no? He trabajado en campo mucho tiempo, he trabajado en muestreos de fauna, de flora, he hecho muchos proyectos, la verdad que, bueno, me llevaría todo el programa a decirlo, ¿no? Pero bueno, ese no es el objetivo. Y también, yo coordino brigadas de servicio social del Politécnico y eso me ha permitido, bueno, pues hacer muchas cosas. Una de ellas, pues, es el tema de hoy, ¿no? La cuestión de la hidroponía, que, bueno, ya iremos platicando así como más sabrosón, ¿no? Bien, pues justamente les platico que Leti fue mi coordinadora en dos de las brigadas de servicio social cuando yo era prestador de servicio social en el Politécnico, fue donde la conocí. Me gustó muchísimo su forma de chambear y luego me llamó a trabajar en un proyecto en Oaxaca, ¿verdad? Por ahí anduvimos como medio año, yo creo, ahí en la Costa Chica de Oaxaca. Padrísimo, una vista de águila que tiene para ver bichos, sobre todo para ver aves, para ver víboras, ¿no? Y luego andaba con sus colegas, los loquitos, esos biólogos, que donde hay más bichos es a donde van y se meten, ¿no? Uno como gente normal, común y corriente, oye, a mí se me hace que va a haber víboras, ahí no, vámonos por acá. Y estos, ahí va a haber víboras, vámonos a meter, ahí va a haber pecarís, vámonos a meter ahí. Entonces, por ahí, a ver si uno de estos días, cuando ya no sea yo tan pudoroso, les voy a enseñar una foto que tengo ahí con una víbora, pero de este tamaño, así, que me pusieron estos. Póntela, no, ya estoy ahí con mi cara de... Pero bueno, pasando al tema, ¿verdad? Porque si no me vuelo. El tema de hoy es la hidroponía. ¿Cómo? La hidroponía, perfecto. Muchos se preguntarán, ¿qué es la hidroponía? Como que me suena, que lo he escuchado por ahí, cultivos hidropónicos, que las acelgas hidropónicas, que me voy el domingo primero de cada mes... Si es que lo siguen haciendo, la verdad ya no estoy muy enterado de eso, a Chapultepec a cambiar mi basura por acelguitas hidropónicas o por lechugas hidropónicas. ¿Pero qué es eso? Mucha gente una vez me tocó que decía, es que a mí se me hace que eso es como de transgénicos. Y toda la gente dice que no a los transgénicos, entonces yo no quiero andar comiendo eso porque son transgénicos. ¿Qué es la hidroponía, Leti? ¿Y en qué se basa, pues? Bueno, la hidroponía es una técnica de cultivo. Pareciera que es una técnica de cultivo reciente, pero realmente tiene mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. En sí, la hidroponía, el significado de la palabra hidroponía es hidros, que es agua,
y ponos es que es trabajo. Ajá, oh. Entonces es como decir así, literalmente sería trabajo en agua. Órale. Entonces, bueno, el trabajo es una labor. Las labores del campo, bueno, la mayoría o tradicionalmente son el cultivo agrícola, ¿no? Uh-huh. Entonces se podría traducir como cultivo o agricultura en agua, ¿no? Así se podría traducir. Y sí, efectivamente, mucha gente dice, bueno, ¿qué es la hidroponía, no? Si es algo transgénico, es algo satánico, es algo pues no sabemos, mucha gente no sabe qué es, ¿no? Sí. A mí me tocó que cuando fuimos a dar un curso nos dijeron, pues yo después de que hicimos el curso nos dijeron, yo pensaba que la hidroponía era, nos dijeron cultivo en agua, pues era aventar las semillitas al agua y solitas iban a ir creciendo. Estaría bueno, ¿no? Ajá, pero no, bueno, el significado de la palabra hidroponía es ese, ¿no? Okay. Trabajo en agua, pero hay muchas técnicas que se pueden, que se han ido mejorando. Uh-huh. en los sistemas hidropónicos, dependiendo de la planta. Una planta, que puede ser cualquier planta, generalmente es donde se cultivan hortalizas principalmente, ¿no? Pero se pueden cultivar frutales, se pueden cultivar flores, se pueden cultivar cualquier planta, teóricamente puedes cultivar cualquier planta. Hidroponía, ¿por qué? Porque dentro del agua van a estar los nutrientes necesarios para la planta. Uh-huh. Ajá. Okay. Y bueno, ya ahorita vamos a seguir platicando poco a poco cómo se van a dar todas estas técnicas. Perfecto. Y cuáles son las ventajas, ¿no? Sobre todo eso, ¿cuáles son las ventajas? O sea, ¿por qué yo preferiría sembrar o cultivar, trabajar, como la palabra lo dice, en agua, un cultivo, que trabajarlo en el suelo? Ahorita vamos a pasar a esas ventajas, pero ¿de dónde surge, Leti? O sea, ¿es una necesidad, es una idea medio loca que se le viene a alguien? ¿Cuáles son los antecedentes? En México, por ejemplo, hay un antecedente muy padre que me contabas ahorita. ¿Cuál es, Leti? Como decía hace un momento, pareciera que es algo reciente, ¿no? En realidad la palabra hidroponía es relativamente reciente, pero la técnica no, la técnica es muy antigua. Uno de los ejemplos más populares es, que no es en México, que son los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Que son una de las antiguas siete maravillas del mundo, ¿no? Ajá, uh-huh. Exactamente. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Porque en estos palacios de Babilonia, hay palmeras, hay árboles muy grandes, hay una serie de jardines y sobre todo los jardines colgantes. Entonces tuvieron que utilizar una técnica pues para que no estuviera en el suelo y llevarlo hacia donde está el palacio, ¿no? Ese Nabucodonosor se la supo, ¿eh? Ajá, sí, sí, exactamente. Entonces, otro ejemplo, y que es el que nos atañe más a nosotros como mexicanos, uh-huh, son las chinampas de Xochimilco, ¿no? Xochimilco, claro. Entonces, podrías decir, pero ¿cómo son, cómo van a ser principios hidropónicos? Bueno, de hecho, pues son, desde la época prehispánica, lo que hacían los antiguos mexicanos era, en el lago de Xochimilco, pues era un lago pues un poco más grande de lo que es ahora. Uh-huh. Era como un lago común y corriente, por decirlo así. Tú sabes que los antiguos mexicanos se asentaron en diferentes puntos. Entonces ahí en Xochimilco lo que ellos hacían era poner unos troncos, sumergían los troncos y con unas redes que hacían también con unas fibras naturales. Uh-huh. El suelo del río lo que hacían era subirlo, ¿no? Lo jalaban, o sea, hacían un piso. Órale. Y el agua por sí misma llevaba todos los nutrientes necesarios para las plantas de cultivo principalmente de consumo humano. Uh-huh. Entonces llevaban el río lleva los nutrientes y no era necesario estar abonando la tierra, ¿no? Entonces eso lo hacía sustentable. Y fue como que una técnica que en ese momento no se conocía como hidropónica, pero bueno, el principio, claro, es el mismo, ¿no?
Entonces, bueno, ahora ya las chinampas, bueno, ya son muy conocidas, son famosas y demás. Ya va la gente, se sube a una trajinera y se la vuelca, ¿no? Se echan a nadar ahí, ¿no? Sí, hay María Candelaria. Exacto. Lorenzo Rafael. Y bueno, también por eso digo, también se vale decir, bueno, es importante cuidar los ríos, ¿no? La contaminación del suelo, la contaminación del agua, porque todo eso es importante para nosotros, ¿no? Claro. Ajá, esos, podríamos decir que esos son como que los antecedentes como más relevantes que pudiéramos mencionar en este momento. De acuerdo. ¿No? Y justamente hablando del cuidado que tiene que tener este elemento básico y elemento primordial para la vida del hombre y de todas las especies que habitamos la Tierra, que es el agua, ¿en qué momento, o digo, obviando esto, en qué parte se inscribe la hidroponía o las técnicas de hidroponía en la sustentabilidad? Bueno, la hidroponía, bueno, ya de todo lo que hemos platicado, una fecha así que yo te diga, no, pues el 5 de febrero de 1823, una cosa así, pues no te podría decir, ¿no? Pero, digo, la hidroponía tiene más de 50 años y se ha popularizado como que ya últimamente. De hecho, en 1985, una cosa así, había un centro, me parece que en Azcapotzalco, había un centro de hidroponía, un centro hidropónico que se quitó. Y bueno, mucha gente dijo, no, pero ¿por qué? Si era una buena opción de cultivo y todo eso. Entonces, se quita y pareciera que se disminuye el impacto, ¿no? de las técnicas hidropónicas. Pero últimamente, digo, ya hace como una década para acá, ha venido como tomando más importancia, tomando relevancia, porque además se han diversificado las técnicas hidropónicas y bueno, representa, la importancia radica en que representa un método de cultivo de sobre todo de plantas comestibles que te permite que en un espacio pequeño puedas producir más. O sea, claro, si yo tengo 10 metros cuadrados donde voy a producir lechugas, supongamos que en esos 10 metros cuadrados voy a producir 50 lechugas, ¿no? Bueno, no, es poco. Sí, yo creo que sí, voy a producir que 100 lechugas, pongamos, ¿no? Entonces, en esos 10 metros cuadrados, si yo en ese mismo espacio hago mi técnica hidropónica, cualquiera que esta sea, yo voy a producir 10 veces más, ¿no? O sea, en lugar de tener 100 lechugas, voy a tener 1,000 lechugas en 10 metros cuadrados, ¿no? Entonces, eso es como que la importancia, como lo que ha venido haciendo que sea como más relevante, más, ¿no? Relevante, más aceptada y más abrazada, ¿no? Sobre, también, incluso por muchos productores en provincia, ¿no? Leti acaba de regresar de un proyecto allá, igual en la costa de Oaxaca, que le encanta que le vayan a devorar los zancudos. Sí. La gente abraza estas técnicas porque son muy productivas y sobre todo a la gente lo que le interesa a la gente de las comunidades pues es que haya una retribución económica y da muchísimo. Además, hay, por ejemplo, en el suelo, pues nada más el suelo y ahí están un montón de lechuguitas, pero aquí puedes hacer varios pisos, no lo puedes hacer vertical. Y justamente hablando de técnicas, estamos viendo aquí una indumentaria que nos trajiste para una demostración el día de hoy. Antes de pasar a las imágenes, a las fotos que nos trae también de todas estas experiencias que ha tenido por allá Leti, ¿qué es esto, Leti? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué es esto? ¿Esta tierrita? ¿Esta botellita? ¿Ese sustrato de por allá? Bueno, ¿de qué va? Entonces, les platicábamos que la hidroponía son técnicas distintas de cultivo. Ajá. Entonces, yo les decía, bueno, es cultivo en agua. ¿Por qué es cultivo en agua? Porque nosotros vamos a tener una solución nutritiva. En esa solución nutritiva es como un suerito que les vamos a dar a la,
a la planta, ¿no? O sea, le vamos a dar todos los nutrientes necesarios, pero obviamente la planta no va a poder estar solamente solita en el agua. Digo, las plantas acuáticas sí tienen tienen algunos sistemas para poder hacer eso, pero las lechugas, por ejemplo, las lechugas no. Entonces, se utilizan varios sustratos. Uno de ellos es este que se llama vermiculita, que son sustratos sintéticos. Este que está acá, ese es rico, un sustrato que se llama peat moss. Así lo conocen, son sustratos comerciales, pero el peat moss es un musgo. Como el de los nacimientos. Como el de los nacimientos, pero está seco, por eso se ve de esa forma. Es un musgo que se llama sphagnum, que se da al norte del hemisferio o muy al sur del hemisferio. Y no es muy caro. Sí, la mayoría de la gente dice, no, pues es tierra de monte. Tierra de monte, yo le decía. Es tierra para las macetas, pero no. Se llama sphagnum, la especie, el género, y es un... Digo, si quieren una palabrita ahí dominguera para pantallar, pueden decir, no, pues voy a hacer mi cultivo hidropónico con esporofitos de sphagnum SP, ¿no? Ay, órale. Entonces. Ya se me olvidó. Entonces, bueno, uno no deja de ser biólogo, yo, ¿no? Sí, Entonces, la característica de los sustratos es que van a soportar a la plantita, ¿no? Entonces, al soportar la planta, es inerte. ¿Por qué es inerte? Porque no tiene nutrientes. Oh. O sea, si yo pongo la planta ahí, la planta se va a morir de hambre, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es hacer una solución nutritiva para la plantita, echarle la solución nutritiva la va a absorber de aquí, ¿no? Los sustratos. Pues retienen el agua. Tienen una capacidad de retención. Les ayuda la aeración, ¿no? Exactamente. Del caldito nutritivo. Exacto. Okay. Entonces, eso es lo que la función de los sustratos. Uh-huh. Pero no todos los sustratos, quiero decir, no son los únicos sustratos, hay muchos. Yeah. Hay arena, hay fibra de coco, o sea, hay una infinidad de sustratos y de precios también, ¿no? Okay. ¿Y esta botellita de acá, Mileti, qué onda? Ah, bueno, esto es... Pósitos ahí. Sí, ahorita vamos a pasar unas fotitos para que vean y, bueno, al final vamos a poner un video donde se ve cómo funciona. No traje la planta para no estresarla y demás, pero, pensando en que el programa habla de la sustentabilidad, pues entonces, todo hay que hacerlo sustentable. Hay sistemas hidropónicos que son muy caros, o sea, pueden ser carísimos, están muy bonitos, la verdad están muy padres, pero a lo mejor no son accesibles para todos, ¿no? Entonces, y bueno, una de las cosas que tenemos en mayor abundancia pues son estas cosas, ¿no? Sí, pero bueno, ya no hay que consumir tanto de eso. Sí, bueno, sí, pero no tanto. Pero para hacer hidroponía. Ajá. Sí, entonces. Mejor esa no. Otra gaseosa. Andale. No, así ni hacen su hidroponía, Exacto. Bueno, entonces esto se puede hacer en casa, se puede hacer en las escuelas. Yo creo que es factible, ¿no? Uh-huh. Y ustedes aquí tienen una botella de plástico. Uh-huh. Le hacen una ventanita con unas tijeras, un cúter y un hoyito aquí. Y se pueden ir apilando las botellas así, ¿no? Entonces, esto sería como para hacer un huerto vertical hidropónico, ¿no? Entonces, y esta botellita, por ejemplo, esta no tiene ninguna abertura. A esta botella lo que voy a hacer es llenarla de solución nutritiva. Y la voy a poner aquí. Y la voy a hacer que gotee. Entonces, cuando esta botellita gotee, yo puedo hacerla con varias técnicas, pero tengo que controlar la cantidad de agua, porque si sale un chorro, pues no va a durar. Entonces, intentamos con un clavito, pasamos por aquí, le hicimos un hoyito, luego con una aguja para hacerlo más pequeño, pero por la presión del agua, y eso lo pueden ver en física, por la presión del agua y la cantidad de agua,
y la gravedad y otras cosas. Entonces, sale muy fuerte. Okay. Y entonces lo que nosotros vimos es que sin hacerle ningún hoyito, nada más aflojando la tapita, podemos controlar el flujo de esa gotita. Oh, perfecto. Entonces tenemos así... Es la dosificación de... La dosificación. ¿No? Sí. Como, como un suerito, exactamente. ¿Qué te parece si pasamos a ver las imágenes? Ajá, okay. Para que veamos ya algunos de los trabajos que tiene la bióloga. ¿Qué estamos viendo ahí, bióloga? Cuéntanos. Esa es... bueno, ese es el sistema hidropónico que se hizo en una... comunidad afromexicana de la costa de la costa chica de Oaxaca, en una comunidad que se llama Corralero. Padrísimo, cuando puedan vayan a dar una vuelta, por favor, está hermoso. Sí, la gente es muy padre, ¿no? Bueno, ese es el sistema hidropónico que nosotros hicimos, que bueno, somos del Poli, pero agradecemos a la Universidad Autónoma de México, aunque sea la competencia, ¿no? Pero bueno. Entonces, esos son los sistemas que nosotros hicimos soluciones nutritivas. Mira, qué padre. Ese es el grupo de trabajo. Ajá, órale. Por ahí los que tienen la gorrita linda. La gorrita linda son los brigadistas, prestadores de servicios no, sociales. No, es la gente, los brigadistas somos los que tenemos la gorrita guinda. Ah, nada más hay uno, creo. No, hay tres por ahí. Ah, órale. Sí, éramos poquitos, pero bueno. A ver, la que sigue, ajá. ¿Qué más? Bueno, eso fue un material didáctico que hicimos para mostrar, eran nuestras diapositivas, ¿no? Sí, para mostrarles cómo era el ciclo de las plantas, ¿no? Okay. Pues de alguna manera la fotosíntesis y demás. Okay. Y eso, aquí viene lo interesante y lo sustentable, ¿no? Ajá. En esa fotografía se puede ver que las boquillas de las botellas de refresco están siendo utilizadas. En lugar de comprar vasitos desechables que se utilizan en esa técnica, ajá, bueno, se están reutilizando. Ahí va a contener el sustrato y la planta. Ah, está bueno. Uh-huh. Órale. Ahí les estamos dando... Ah, mira, está mi tocayo, sí. Ese cuate, buenísimo biólogo también, de los esos que me pusieron la víbora en el pescuezo. Exacto. Este Sergio, mi tocayo. Ajá. Bueno, ahí se ve que estamos dando el curso, digo, para que vean que no es así como que por hecho oro. Ok. Y si va a la gente, ¿verdad? O sea, sí. Le interesa, pues. Sí, 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 sí. Ahí, bueno, es otra fotografía, ahí ya tienen las plantitas, ya está funcionando el sistema. Ese sistema se llama NFT, que significa Nutritive Film Technique. Ok. ¿No? Que es una técnica de... ¿What? Una técnica de... Ah, mira, ahí se ve la plantulita perfecta ya. Ajá, ahí está la plantita, es una planta de chile. Ah, qué padre. Sí, entonces ahí fue muy padre porque pues estamos reutilizando... materiales de desecho, ¿no? Okay. Y ahí está lo que les comentaba, ¿no? Ajá, ahí están haciéndolo, más adelante veremos un videito donde se aprecia un poco mejor, ellos ahí lo están fabricando. Wow. Esas son las dos técnicas que nosotros les enseñamos, que es la de raíz flotante y la de flujo laminar. Ajá. Flujo laminar, ajá. Híjole, me acordé de mis clases de flujo de transporte. Sí, entonces, esa es una opción, esa es una foto bajada de internet, pero bueno, me gustó porque pues ahí se ve toda esta cuestión de la que estamos platicando, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Con todo y que está muy rústico, se ve muy bonito y es muy funcional, ¿no? Se ve muy padre, le da un toque ahí muy muy bonito al lugar. Esta es otra técnica, esta técnica se llama acuaponía. 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 En esa técnica, bueno, los sistemas en donde hay peces, pueden ser peces de ornato, pueden ser peces comestibles, se hace recircular el agua. Entonces, los desechos de los peces, digo, bueno, mucha gente me dice, pero ¿cómo vas a comer desechos de peces? Bueno, si sabemos, los abonos son desechos de vacas, de borregos, bueno, de gallinas. Todo lo que nos echamos aquí en la Ciudad de México viene del Valle del Mezquital. Bueno, el 75% de las hortalizas son regadas con aguas negras, ¿no? Es sabrosísimo. Por eso hay que lavar muy bien todo, ¿eh? Entonces, esa agua se recircula y sirve de solución nutritiva a las plantitas. Órale. Ahí estamos preparando el material. ¿Estás metiendo la mano a dónde, Leticia? Estamos lavando órale. Las botellas de plástico. Miren, ¿no? Los chavitos. Ahí también estamos haciendo la solución nutritiva orgánica, porque en las comunidades,
no es tan sencillo que puedan conseguir, claro, no, no las soluciones nutritivas, exactamente. Uh-huh. Y ahí estamos sembrando en los semilleros también. Lo que nosotros tratamos de hacer es que no sean, no vamos a comprar semilleros, no los vamos a obligar a lo mejor a buscar los materiales en, claro, lugares donde pues no los van a conseguir con facilidad, ¿no? Mira. Pero pues esos cartoncitos para huevo los pueden conseguir cualquiera. Oh, ahí es, el sustrato es grava. Ajá. ¿Grava? Grava, lavamos grava de construcción. ¿A poco? La lavamos muy bien, de ser posible la hervimos o se esteriliza con alumbre. Ajá. Y sirve perfecto, ¿no? Oye. Y ahí están haciendo nuevamente la técnica que les estaba, les estaba mostrando. ¿Quién les habrá enseñado esa técnica? Me pregunto yo. Sí, por ahí alguien que se le ocurrió. Ah. Órale. Bueno, ahí se les está dando la plática a la gente de la comunidad. Esa es una comunidad indígena, uh-huh, otomí, de un municipio que se llama San Bartolo Tututepec. Uh-huh. Y aquí, en esa, uh-huh, les mostramos una técnica. Ese sistema requiere de una circulación de agua constante. Uh-huh. Y se utiliza una bombita de acuario para estar recirculando el agua. Pero me decían, ahí está. Ajá, me decían, no, pero si no tenemos bomba, no la podemos conseguir. ¿La pueden regresar, por favor? Ahí está. Dice, si no la podemos conseguir, entonces, ¿qué hacemos, no? Y entonces, lo que hicieron mis ingenieros que están ahí de servicio social, fue hacer una técnica manual, ¿no? En el bote que está arriba tiene un agujerito donde pasa el agua, se terminó de vaciar el bote con la solución nutritiva más o menos como en 2 horas. Uh-huh. Es un agujerito muy, uh-huh, pequeño, pero que sirve perfectamente. Y en el bote de abajo se contiene todo lo que va llegando, exacto, y eso es lo que se recircula, es decir, se está reciclando ese caldito nutritivo. Ajá, sí. Y bueno, ahí la participación de la gente, muy padre. ¿No? Eso me entusiasma mucho, ¿no? Uh-huh. Vientos. Ajá. Ahí está, y la ideóloga de todo esto, qué padre. Y es una cosa que si se puede hacer en comunidades, por supuesto que se puede hacer aquí, ¿no? Sobre todo aquí, claro, tenemos tan a la mano todos esos materiales y, uh-huh, sobre todo baratones. Y si no, miren, baratísimo. Bueno, vamos a ver el video. Leti, ¿qué te parece el videito ya para echarnos el material de apoyo que trajiste? Adelante. A ver si está por ahí el videín, que también es del trabajo que hiciste allá, ¿verdad? Sí, ahí se ve cómo está goteando. Ahí tienen las plantitas. Ah, mira. Es el sistema vertical que hicimos. Tienen las plantitas y ahí se ve cómo está goteando la solución nutritiva que está en la botella cerrada. Ajá. Okay. Este es pura agua. Entonces, para que recircule. Pero le vamos a poner como el suero para las plantitas. Exacto, y ahí están, clarísimo, las plantitas. Y ese duró más tiempo, tardó como 4 horas en vaciarse. Entonces, bueno, eso disminuye el tiempo de estar regresando la solución nutritiva, ¿no? Claro. Entonces, ahí está, mira, se ve perfecto. Y además es súper económico, es súper rápido de hacer y, digo, lo pueden hacer como cualquier práctica, ¿no? Órale. Uh-huh. Y hasta para ponerlo ahí en la casa, ¿no? Afuera, a lo mejor en el, sí, estacionamientito del coche. Exacto. Hasta en tu cuarto, digo, no hay sí, nada que esté ensuciando por ahí. Sí, está amarrado con rafia, ¿no? Entonces, perfecto. Ajá. Ahí está el otro videíto. Y en ese videíto, esa es una técnica que se llama de raíz flotante. Okay. Entonces, ahí ellos... Uno de los sustratos que utilizaron fue el bagazo del café. Ajá. Porque, bueno, como te comentaba hace un momento... En muchas comunidades no podemos pues decirles, no, pues vayan y compren agrolita, vermiculita, pitmos, sí. No les podemos decir porque, por ejemplo, esa comunidad son 2 horas para llegar de la cabecera municipal al lugar. Uf. Ajá. Entonces, con lo que hay. Entonces, y entonces ellos son productores de café, lo siembran, lo tuestan, lo muelen. Y lo consumen, ¿no? Okay. Entonces, todo lo que sobra del café lo tiran. Y entonces dijimos, bueno, pues para
para hacerlo más sustentable, no tiren ese bagazo del café, uh-huh, utilícenlo como sustrato, como y sustrato, les funcionó muy bien. Que en realidad en este caso el sustrato que vemos allí es nada más el soporte de la plantita, ¿no? Sí, nada más el soporte. Todos los nutrientes están en el agua. Justamente eso es el principio de la hidroponía, que los nutrientes están en el agua que se le suministra, que se le dosifica, como ya hablábamos, uh-huh, a la plantita. Son técnicas muy fáciles de hacer. Y pues justamente lo que les queremos decir aquí a los muchachos de las secundarias técnicas y a toda la gente que nos ve y que nos va a ver en la posteridad, sobre todo, es que se avienten a hacer esto. La verdad es que esto apoya también, Leti, no me vas a dejar mentir, o fomenta el consumo local, un consumo, uh-huh, local y autoconsumo, que pues justamente viene a disminuir un poco la parte de ir, bueno, a comprar por otros lados. Ahí se veía cuando estaban poniendo la plantita, la cubeta, entonces la cubeta tiene la solución nutritiva. Ah, está, órale. Ese trapito, bueno, hace que por capilaridad suba el agua, entonces para que la planta, en lo que le crecen las raíces y puede llegar a la solución nutritiva, no se seque, ¿no? Ándale, entonces también lo hicimos en cubetas porque esas son fáciles de conseguir. Y fue muy padre también porque no tenían el taladro ni la broca para hacerle los hoyitos, pero tenían un sacabocados de esos manuales, uh-huh, y con eso hicieron los hoyitos, ¿no? Entonces, órale, es muy padre porque se ve el entusiasmo, ¿no? Y tú lo empiezas a hacer y la verdad es que sí, es bastante entretenido. Entretenido, y está laborioso, entretenido, ajá, hasta te sirve de terapia ocupacional. Sí, te sirve de terapia ocupacional. Qué buena onda. Ya cuando estén estresados, ahí se ponen a hacer. Mira, ahí va la plantulita, la semilla y, uh-huh, vámonos. Ajá, exacto. Capilaridad, papas. Sí. Vientos. Oye, pues, uh-huh, está súper interesante, Leti. Nos podríamos aventar un montón especificando cada parte de las técnicas, qué técnica es buena para qué planta, a lo mejor qué necesita el caldo nutritivo para cada planta, a lo mejor si para el chile necesita una cosa, para las acelgas otra, para la lechuga otra, sí, etcétera. Y justamente para eso, pues como desafortunadamente aquí el tiempo es cortito para tocar todos estos temas, pues, platícanos en dónde podemos encontrar actualmente algún cursito de hidroponía, dónde te podemos encontrar a ti, que justamente das un curso de hidroponía muy padres y de manera como muy rústica, con lo que tenemos al alcance. Es lo que me encanta de Leti, que con lo que hay, o sea, aquí puede tallarle a la mesa y hace su sustrato, agarra esto, hace una maceta, bueno. Entonces, con lo que tenemos a la mano, uh-huh, podemos hacer esta técnica que, como digo, tiene muchas virtudes. ¿Cuáles serían las ventajas, ya para ir cerrando, que tú le verías básicas a la hidroponía, Leti? Bueno, primero esa, ¿no? Sí, tratar de hacerlo sustentable, hacer, bueno, el ingenio sobre todo, ¿no? Claro. Y por otro lado, bueno, ¿cómo nos podemos acercar a este conocimiento? Uh-huh. Digo, hay mucha información por internet, hay muchas instituciones privadas y públicas que se dedican a dar cursos de hidroponía. Uh-huh. Voy a hablar otra vez de la competencia. Está bien, está bien. Respetos para la competencia. Sí, porque la verdad, yo tomé ese curso. Uh-huh. Entonces, en la Universidad Autónoma de México, periódicamente, casi cada 6 meses, están dando cursos de hidroponía, de sustratos, de invernaderos. Y esos cursos son gratuitos. Va muchísima gente ahí en, órale, la Facultad de Ciencias de qué la padre. UNAM. Nosotros como politécnicos lo que hacemos es llevar estas técnicas a las comunidades, acercárselas, uh-huh, ellos hacen el producto y la técnica y todo, pero nosotros los acercamos. Nosotros somos los que metemos la mano, claro. Entonces, hay unos cursos que pueden llegar a ser carísimos, hay cursos de 5,000 pesos, 3,000 pesos, eso lo pueden consultar por internet. Y hay otros cursos que son más económicos, les pueden costar 800 pesos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Lo importante de los cursos no es el curso en sí, sino son los tips, ¿no? Claro. No, a veces dices, bueno, pero eso puedo verlo en un tutorial en internet, pero si tú ves el tutorial y te pones a hacerlo, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que no te cuadran. Hay ciertos vacíos, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, la mayoría de los cursos lo que van a hacer es darles los tips. Y nosotros también, nosotros porque yo tengo compañeros, un equipo de trabajo, que también podemos dar los cursos de hidroponía. De hecho, queremos hacer un grupo donde, bueno, la gente que tenga pocos recursos, uh-huh, económicos, bueno, cobrarle menos y así, ¿no?
pero sal. Bueno. Déjanos tu corran por papel y lápiz. ¿Ya lo tienen? Perfecto, no me estoy viendo. Corran por papel. Déjanos por favor tu correo. Ajá. Escríbanle a la bióloga para que le entren al curso, y si no, manden un mensajito para acá para DGSTV, que es DGSTV@gmail.com, ¿verdad? DGSTV@gmail.com o a mi correo, que ya me cansé de darles y no me llega ningún correo de ustedes, muchachos. No, si me llegaron un parcillo por ahí. Qué padre. Anímense, tu correo, Leti. Bueno, mi correo electrónico es el que es más fácil, porque tengo uno que es un poco difícil de deletrear. El Ajá. que es más fácil es Dolce, así como suena, Dolce-Poli con Y. Ajá. Ajá. @ yahoo.com.mx. Ok. Y bueno, ese es mi correo electrónico. También estoy en el Face. Estamos en el Face en una página que se llama FOCIN, que significa Fomento a la Cultura Indígena. Ajá, es un programa de servicio social al que estoy a cargo. Y bueno, ahí en la página de FOCIN Cultura Indígena, ahí es donde nos pueden mandar mensajes, seguir y demás. Y bueno, hemos subido algunos videos justamente de todo esto. Y va. Y bueno, no sé, algo más. A lo mejor decirles una cosa. Tu mensaje final, Leti, y con eso nos despedimos. Pues bueno, el mensaje final que a mí me ha dado resultado es apasionarse. Apasionarse por lo que hagan, ¿no? O sea, ser apasionados de lo que hagan, y las cosas van a ser súper facilísimas. Y pues luchar por lo que les gusta, ¿no? Les digo, a mí me ha dado mucho resultado. Yo nunca pensé que podía hacer pues todas estas cosas, pero creo que la pasión es lo que me ha llevado, ¿no? Así entonces es. Digo, hay que ser apasionados, entregados, y las cosas van saliendo solitas, ¿no? Son mucho más fáciles. Y vaya que es una apasionada la bióloga. Es una apasionada más de la comunidad en pro del medio ambiente. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Leti. Esta es una opción más para que le entren a la sustentabilidad, que está en sus manos justamente, muy cerca de ustedes. Investíguenle, está muy padre este tema. Muchísimas gracias, reitero, Leti. Este fue El Giro Sustentable. Yo me despido, nos vamos a ver bien pronto antes de que se vayan de vacaciones. Para los que se van a la prepa, ya decía, los voy a extrañar, me van a extrañar, ya sé, pero seguro nos vamos a ver por ahí en el YouTube, como dice mi papá. Chequen los videos, a crecer la comunidad en pro del medio ambiente. Tomemos la sustentabilidad en nuestras manos. Gracias, Leti, y hasta la próxima. Gracias. Chao. ¡Vientos! Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.